Muy buenas de nuevo, muy buenas de nuevo, muy buenas. A ver, voy a enseñaros una cosa hoy. No, esto no, esto es para que veáis los fondos tan chulos que me he puesto, ¿eh? Uno así, chihuahua, bolitas de estas de fractales. Está muy guay, parecen repes, pero no, ¿eh? Bueno, ya lo habéis visto en el otro vídeo, creo. Y lo que os quiero enseñar es otra cosa. A petición de algunos usuarios. Lo voy a hacer en VirtualBox, como no, para no fastidiar mi precioso disco duro y porque me apetece y porque no quiero instalarlo. Y vamos a hacer una cosa que se llama Red. Y vamos a poner como que es Gentoo 64 bits, vale. Así. Voy a hacer una partición, o sea, una instalación de un nuevo sistema operativo basado en Gentoo, pero ya precompilado. Vamos a ponerle 32 porque es ligerito. Está basado en LXQT como escritorio, que también tiene OpenBox, pero bueno, no lo vais a ver. Le pongo así. El sistema le voy a poner con dos procesadores, no necesito más. Y en almacenamiento vamos a poner aquí seleccionar la unidad y Red Core Linux 1708 LXQT. Lo cargamos, le damos a iniciar, se me va arriba, como no. Y aquí arranca. Bueno, como veis, las opciones que tiene son, pues, uno especial para VirtualBox, disable CPI, el idioma en inglés y en Rumanía. O sea, aquí le voy a poner el UK y ya está. Le voy a poner VirtualBox 6 Graphics y ya está. Y que arranque directamente para que arranque con los drivers de VirtualBox. Seguro, de forma segura. Y lo que voy a hacer es instalarlo en la máquina virtual para que lo veáis instalado. Veis lo poco que ocupa. Este está hecho para portátiles. Y como digo, está basado en Gentoo. Bueno, yo lo vi, creo que fue en La Mirada del Replicante. Creo que vi el artículo y dije, voy a probarlo, voy a ver qué tal es. Bueno, el usuario normal es Redcore y el password Redcore, y como root es root, sin más. Lo digo por si queréis hacerlo, para que sepáis. La misma página os lo pone, en la página de Redcore podéis verlo. Aquí suena. Uf, ese ruido me recuerda a los antiguos KDE o algo de eso. Bueno, aquí, perdón. Aquí lo que vamos a hacer es ponerle, venga, el cuchilla este lo vamos a poner aquí, si se puede. No, pues esto, ¿dónde está el screenshot? Bueno, no sé ahora cómo, no me acuerdo ahora cómo se ponía eso. En fin, venimos este de aquí, que es el instalador. Ya veis que pone Unix User Root. Y se nos abrirá un precioso calamares, que antes de nada voy a poner las preferencias en el XQT Settings, Monitor Settings. Le vamos a poner la resolución 1920x1080. Apply. Le voy a dar a Yes. Close. Y lo vamos a poner aquí en modo pantalla completa, host más F, que sería en este caso el control derecho más F, para que lo veáis así en grandecito. Ya veis que el instalador este de aquí se abre un calamares ya conocido por muchos. Le ponemos el Spanish Spain, le escogemos aquí en Madrid, el teclado en español, si se puede también. Ya veis que a la hora de instalar tiene todo. En el arranque no, pero a la hora de instalar tiene todo. Aquí, como está, sin cifrar ni nada, así. Le vamos a poner Redcore Gentoo. Y aquí le vamos a poner Redcore, sin más. Ese es para ingresar. Este es el nombre completo. Y aquí le vamos a poner QWERTY. QWERTY, que es lo más fácil que hay. Le vamos a poner que use la misma contraseña para administrador. Y lo vamos a dar a instalar, sin más. Instalar ahora.
Como es un disco virtual, es un VirtualBox, no hay ningún problema con esto, no, para nada. Ya veréis qué rápido se instala. Y como veis, es un escritorio ligerísimo, ligerísimo. Y ya viene preparado para portátiles, con tema de batería y todo eso. En fin, para ir trasteando con los paquetes en Verge. La única pega creo que tiene es que los repositorios no están muy cargados de aplicaciones. O sea, son repositorios suyos propios y no están muy cargados. Esperemos que tenga. Voy a probar a ver si tiene Fubillar. Si, para mí, si tiene Fubillar ya me vale. O sea, como si tiene una ventana y una consola. Pero que tenga Fubillar. Y ya veis que algunas aplicaciones tiene instaladas, ya preinstaladas. En accesorios tenemos para descomprimir, el Compton para manejador de ventanas, FitterPad, que debe ser un editor de texto, Calc para hojas de cálculo, KeePass, esto es para las claves, Notepad QQ, perdón, PCMan File, que es el archivo, el gestor de archivos, en este caso el PCMan. Es muy sencillo, muy ligero, está muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? En Games tenemos el Play on Linux y el Steam para los jugones. Viene también con Wine ya instalado. Si lo veis aquí, Wine ya viene preinstalado. No sé qué versión será, pero ya veis que viene aquí con algunas cosillas. En gráficos tenemos FontForge para las fuentes. El GIMP, como no. El Inkscape. LX Image para ver las fotos. MuPDF, que es el manipulador de PDFs. Es para verlos y editarlos, creo. Y el screenshot para capturas de pantalla. Que me parece que se puede poner aquí. Sí, lo añado ahí y ya está. Más. En internet tenemos Conman UI Setup. No tengo ni idea de lo que es. Pone Qt aquí, Frontend for Conman. No, no sé qué es Conman. No, no lo he probado nunca, no sé lo que es. Filecilla, ya sabéis, para FTP. Conversation, que es así como el Pidgin y tal, un chisme para hablar. QuBitTorrent para descargas torrent. QtRSS para las noticias. Kubcilla como navegador ligerísimo. Y no sé por qué se pone la cosa esa ahí que no veo. Y VMail para el correo, vale. Office, tenemos el libro Office completo y el QPDF de Bier. Programación tenemos tres: CMake, Notepad y Sandbox. Y lo que es de Red Core Linux tenemos para descarga, documentación, ayuda, más documentación de Red Core, los Git repos y el homepage. En sonido vemos que tenemos Cantata, Guce-Vie para la webcam, K3B grabador de KDE, muy bueno, MPV como reproductor, el Pulse Audio para control de volumen, Simple Screen Recorder para grabar vídeos y tal, TV Max será para ver la tele, seguramente con tarjetas de televisión. Bitcutter para cortar vídeos y editarlos. Y el VLC como reproductor también. Y en System Tools, AQEMU para emulador. El Calamares para instalar. HTOP para la información. ISOWRITER para la grabación de ISOs también. O abrirlas. Abrir ISOs. El K3B ya lo hemos dicho. CDEMU Manager. Ni idea de qué es. Será algo para emular los CDs o no sé. El Partition Manager, Manage Print, QPS, Terminal, Sysfus, ni idea tampoco de lo que es. Un Netbooting Static para hacer USBs. Y las consolas UXTERM y XTERM. Ya veis que viene, bueno, con unas poquitas, muy pocas, pero viene con unas pocas aplicaciones muy buenas. Por lo menos lo que parece, muy buenas, que utiliza de todo, además de KDE, del XQT, de XFCE, de todo mezclado. Y bueno, mientras va instalando, ya veis que es un calamares, vemos que el fondo es muy bonito, así un mar con una aura roja, un reflejo rojo, 1708, que será 1708, o sea, agosto del 2017, que es cuando ha salido. Agosto, ¿no? Sí, estamos en septiembre. Y ya lo veis, sencillita, práctica. Luego a la hora de cambiar las ventanas, yo no lo he tocado tal y como viene, pero bueno, luego se puede cambiar, ya sabéis, venís a a ver, en preferencias, el XQT, Appearance,
Aquí sale la apariencia. Lo que pasa es que como está instalando, pues igual va un poco más lento, pero solo le he puesto dos núcleos y 4 gigas. Bueno, aquí. Ya veis que la apariencia viene como GTK, le podemos poner algo beta dark para que se vea oscurete, ¿eh? O cualquier otro, no lo voy a cambiar, pero los iconos están los Numix. Podemos poner Oxygen y unos cuantos, Fava, y también se podrá instalar luego más. El tema viene con Record Bright, Record Night Time, le podemos poner de noche, más oscurete. Daytime, para que se vea como de día. System, que es tal y como viene el LXQT. El Ambiance, que es un poco ubuntero. Así en plan Ubuntu. Mira, vamos a poner el Night este. Y los iconos le vamos a poner el Fava. No, sí, mismamente. A ver si cambia algo. Seguramente que sí. Sí, bueno. No, le voy a dejar los que tenía. ¿Cuáles eran? Los Circle Light, ¿no? Esos. Ya está. ¿Qué más? ¿Qué más? La fuente, no lo voy a tocar, aunque le voy a poner un pelín más pequeño. Y el cursor, viene la guaita y el Hacked Red, que es el suyo propio, que está muy bonito, ya lo veis, tiene así con transparencia y rojillo y tal, muy chachi. Y ya está, le vamos a poner este también, el guaita dark. Y el tema de ventanas, no sé cómo se cambiaba, me parece que es en Open Box. A ver, ta 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 ta. Sí, creo que es aquí, en Open Box. Le venimos aquí a las preferencias, el XQT Settings, configurate un center, todo el centro de control. Y me parece que esta es, como es Open Box también, o sea, el LXQT más Open Box, pues estará en Open Box. ¿Que está? ¿Dónde está? Que no te veo, no te veo. No te veo. Ahora no lo veo. Antes lo he visto por ahí. Aquí, Open Box Settings. Abrimos, doble clic. Y ya vemos que viene el Record Light. Pues le ponemos el Night Time. Y ya lo tenemos oscurete. ¿Veis? Esto es el gestor de ventanas. O sea, las esquinas de las ventanas. Que le podemos poner cualquiera de los que viene. Pero bueno, a mí no me convencen. Ya me los conozco algunos. Son de Open Box. Mira, este está guay, por ejemplo, pero se ve blanco cuando está. Y este es Iscrash, nada, le vamos a poner este el oscurete, que mola. Y aquí tenemos la apariencia para todo lo que es Open Box. Porque creo que si le das al clic derecho sale, ¿no? Sí, al clic derecho sale las ventanitas de Open Box. Bueno, y mientras va instalando, ya habéis visto que es muy sencillo, muy fácil. Yo le voy cambiando aquí las opciones. Incluso le podríamos cambiar el fondo. A ver si tiene alguno más. Browser. A ver cuántos más hay. ¿Dónde estaba este? En USR Share. Uf. A ver, USR Share. USR Share. Share. Y backgrounds. 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 Aquí. Record Community, y aquí tenemos pues Record Generic, hay unos cuantos. Vamos a poner este Andrómeda, a ver qué tal. Bueno, ya veis, otro fondito diferente, tiene unos cuantos ello puesto, pero así está. Esto es de los que lo que viene integrado, ¿eh? Viene ya con sus propios fondos. Este le hemos puesto Desktop Andrómeda, y ahora veis que ahora tiene otro toque, más oscurete. Y qué decir, es una distro ligera basada en Gentoo. No tenéis que andar compilando una semana, que mucha gente se asusta porque, pues eso, se tarda una semana o un montón, tienes que compilar cada paquetito, cada cosa, cada... Es un poco coñazo, yo lo he hecho alguna vez y te vuelves loco, te duele la cabeza. Luego mola, al final lo haces tú, lo has hecho todo tú, lo tienes a tu gusto exactamente, pero es un poco coñazo, y si no quieres perder tiempo, estamos acostumbrados a meter un CD o un pendrive y darle clic, pues es un poco coñazo. Entonces esta es la forma fácil y segura, uno que ya viene precompilado o preempaquetado. Y este simplemente lo que han hecho los de Gentoo es crear una distro ya creada, ya empaquetada, con unas cuantas aplicaciones básicas para que la gente no se complique compilando. Y que llegue a más personas, porque la gente le tiene miedo. Joder, Gentoo, eso es consola pura y compilar y compilar y tirarse horas leyendo manuales, instrucciones. Pues sí, la verdad que sí.
Yo la última que recuerdo que estaba basada en Gentoo, que era ya precompilado también, era la, no me acuerdo, la de la huella de pie aquella, no me acuerdo ahora el nombre, pero bueno, es de las pocas que he utilizado basadas en Gentoo, que no he tenido que... Ah, bueno, y la Calculate hace poco también, la 17, que está muy, muy, muy bien, con kernel bastante avanzado y todo muy bien puesto, buenos drives, buen todo. Funcionaba muy bien, esa está también, Calculate. Pero lo que es Gentoo puro, Gentoo a pelo, puf, hace años ya, años. La probé, no sé, a finales de los 90, principios del 2000. Y no es que fuera mala experiencia, ¿no? Es que en aquellas estaba un poco más metido, pero era un poco coñazo. Y ahora sigue siendo lo mismo. Hace poco lo intenté aquí también con un VirtualBox, me quedé dormido la noche en el teclado, cada tecla. Me levanté a la mañana y había un error y tuve que revisar y revisar. Al final me tiré no sé cuántas horas. Poh, quita, quita. Déjate. Esto es eso. Una distro empaquetada ya. Lista para utilizar, sobre todo en ordenadores poco potentes. Véase portátiles, porque viene preparado con el tema de batería y tal. Y con eso, con unas cuantas aplicaciones muy buenas empaquetadas, muy bonito todo, así en rojito y con sus iconos, sus historias, todo preparado para que simplemente lo uses y lo instales y lo uses, como estoy haciendo yo ahora, con un Calamares, además, muy reconocido instalador, conocido sobre todo en Arch, en Antergos, en Manjaro y, bueno, en muchos que lo están utilizando, lo han adoptado como el instalador. Y ya lo veis. Que aunque viene solo en ucraniano y en inglés, lo puedes luego instalar en tu idioma, en este caso en español, de España, que a mí me viene mejor porque no sé ucraniano y inglés está un poco oxidado, no lo uso. En fin, que hay que esperar a que se termine de instalar. Ya veis que viene con herramientas para emular también, o simular, o como queráis llamarlo. Ah, es que le he puesto solo dos núcleos y 4 gigas de memoria, entonces va a tardar un poquito, como si fuera un CD-ROM, lo está instalando poco a poco. Pero bueno, en fin, es una distro basada en Gentoo y ya veis que lo que se puede tardar en instalar, yo lo estoy haciendo en un virtual con menos equipo, pero en un equipo normalito y tal, puedes tardar media hora, 40 minutos o algo así en instalarlo. Te vas a tomar un cafecito o a comer y mientras vuelves de comer ya lo tienes instalado. Y es una distro muy ligera porque lleva el escritorio, el entorno de escritorio LXQT basado en OpenVox también. Por debajo tiene LXQT y OpenVox. Aquí lo veis, que es el Razor Qt. Razor Qt. Y es la versión 0.11, o sea que está un poco adelantada también, está muy bien. 0.11, 5.7.1 el Qt, que es el que utiliza también la librería KDE. Los KDE Plasma utilizan eso, 5.7.1 de Qt, me parece que era. Los 5.10 o 5.14, o yo qué sé. Bueno, ya veis que ha pegado el tirón ahora, ya empieza con el final, paso final, instalar, entrar Qt operación y tal. Y en unos minutos ya tendremos esta distro instalada en nuestro disco duro, virtual en este caso, pero ya nuestra para siempre, para poder utilizarla cuando queramos. About, preference. No sé dónde he visto antes algo aquí que quería mirar. Aquí, el About. Ah, es lo mismo, es lo mismo. He visto, pensaba que era como el KDE, como la información del KDE o alguna cosa de esas, pero bueno. En fin, escritorio ligero, como digo, basado en Gentoo, perderle el miedo. Y mira, mientras voy a ver si lo encuentro, ya que estamos, mientras que va instalando, voy a poner el cutcilla. Y voy a buscar el artículo, porque me parece, si no me equivoco, que era la mirada del replicante el que lo puso. Yo lo vi a través de Twitter. Vamos a poner, a ver. El sí, aquí está. La mirada del replicante. Y pues si no es el último, el penúltimo artículo ha sido, Tannhäuser. Aquí está, Redcore. Aquí es donde lo he visto yo, que venía a través del Twitter de Jojo, me parece, lo vi, o del mismo, del replicante, no me acuerdo ahora si fue aquí. Y veis, aquí lo estaba viendo, ya veis que tiene. Ah, Sisyphus era
Graphical User Interface para instalar paquetes. Mira, no lo sabía. No lo sabía. Yo siempre he visto, pues eso, el portaje, emerge, no sé qué, el sync. Joder, hay un montón de ellos por ahí raros. Y veis, si lo queréis verlo y echarle un vistazo a este magnífico blog de la mirada del replicante, Tannhauser, que se le ocurra. Y yo lo he visto aquí, o sea, simplemente le eché un ojo y dije, oh, pues me lo voy a descargar y lo voy a probar, a ver. Fui a la página de Redcore, lo busqué, porque creo que se le olvidó poner por aquí el enlace o algo, pero bueno, es igual. Vas a la página, pones Redcore, entras y lo ves y ya está. Viene en inglés. Modolí, caramales, ¿ves? Lo explica todo. La calesi de los instaladores, muy gracioso. Distro, es rolling release con escritorio ligero el XQT, bla 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 bla, y eso. Y el tema es, esto lo voy a quitar ya. El tema es eso, que a la hora de luego de instalar paquetes y tal, pues a lo mejor falta alguno. Voy a reiniciarlo ya, instalado. Salir, a ver si sale solo y si no lo tendré que cerrar. Le he dado a reiniciar ahora, ¿no? ¿Reinicias o qué? A ver, leave. Shutdown, le voy a poner shutdown. Venga, sí. Shutdown. A ver si se apaga y le cambio ya para que no arranque el ISO. Vale, ahora voy aquí al almacenamiento. Como os he enseñado alguna vez, le doy aquí eliminar conexión, la elimina. Ya no tenemos cargado el CD y ahora ya le puedo dar directamente. Y si se ha instalado correctamente, pues ya debería arrancar desde mi disco duro. Ya lo tenemos aquí. Redcore GNU Linux 4940, el kernel LTS. Es un de largo soporte. Y ahora ya arranca desde nuestro disco, como si lo hubiéramos instalado, como ya veis. Vale, y aquí sería, le hemos dicho que era Redcore y la contraseña QWERTY. Ya veis que se pone ahora en español, ahora sí. Ya está, sonaría la musiquita, ya lo tenemos a 1920 por 1080, si no me equivoco. Exactamente. Ya está. Ya tendríamos nuestro sistema instalado totalmente. Esto lo configure, le podemos poner para lo de la batería. Veis que yo no tengo, así que le podéis configurar aquí. Yo le voy a decir que nada, nada, nada. Nothing, nothing. Que no haga nada la batería porque no me interesa. Y como habéis visto, ya lo tenemos instalado. Lo que sí quiero probar, ahora que ya lo he visto. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que no te veo aquí. El SisyphusGui, este, le ponemos. El password era el mismo que. Así que es QWERTY también. Le he puesto el mismo password para el usuario que para el administrador. A ver si es así. Si no, creo que no, que no se ha cambiado y será root también, pero bueno. Vale, pues ya veo que no arranca. Así que no, no es. Tendré que volver a darle y root. Root, root. Sí, authorization filed. ¿Cómo? What the fuck? Ah, vale, ya estaba arrancado al principio. Vale. Tarda un poquito, tarda un poquito. Está un poco lento con dos CPU solo y está un poco lento. Bueno, y aquí veis, estos son los paquetes que tiene. Ellos son unos 2000 aproximadamente, como decía Tannhauser. Hay un montón, está Urban Terror, hay un montón de paquetes tal. Voy a ver si está el Fubillar. A ver, y buscando. There are no packages without. No, my God. No tiene Fubillar. Bueno, tiene, y tiene Clamav, que es un antivirus. Y no tiene Fubillar. Madre mía. En fin, un RAR, un ZIP, F-Archives, CDISOs, CRDAO, da, 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 da. Bueno, supongo que se podrá poner por categorías, ¿no? Ah, esto es para el Emerge Fetching. Hace una especie de búsqueda, actualización o algo. Quita dos emulator, bla, 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 bla. Aquí está para actualizar. En fin, sí que he visto por ahí algún jueguillo. No me acuerdo ahora cuál era, pero sí que he visto algún jueguillo. He visto que tiene cosas, pero ya ves, no tener Fubillar. Cachis. Aunque se podría instalar, ¿eh? Ya sabéis que tenemos por ahí en SourceForge la versión libre gratuita.
que bueno, también lo es, pero está sin empaquetar, así que habría que compilar con un punto barra configure, make install, sin más, no hay que hacer mucho más, y ya tendríamos fubillar. Mira, ves, Sphinx, no sé qué, Red 2, Snow Blaster, en fin, ya vemos que hay, mira, el Warzone 2000, por ejemplo, lo he visto por aquí, está muy, muy guay, muy chachi, es un juegazo, el Westnot también. Hay muchos por aquí mezclados, digo, en plan jueguillos, ¿eh? El Brisicons, no sé si estos son los instalados o los available version, installed version. Bueno, y ahí está, los que están aquí en vacío son los que están sin instalar, por ejemplo este Phone on Streamer se podría instalar, y está la versión que está bailable y la instalada, que en este caso alguno no está, pues es porque no está instalado. Bueno, ya está, voy a cerrarlo. Ya habéis visto cómo va, ya habéis visto que es una distro ligerita, con un montón de cosillas ya para empezar a trabajar ya con ella. Luego, si no, podéis instalarlo con eso, con el sistema este, como habéis visto, el Sisyphus GUI, que es un GUI, y si no, pues os vais a una consola, cualquier consola, y ponéis el Emerge, me parece que era. No me acuerdo ahora cómo. Ahora ya no me acuerdo de Gentoo cómo funciona, pero me parece que era así. A ver, voy a poner, comprobar. A ver qué dice. Que no están los paquetes. Ah, vale, que es verdad, se me ha olvidado. Que se me ha olvidado ponerle el sudo. Ah, claro, no tiene sudo. Pues vale, su. Metemos el password. Y ahora sí. Emerge. Por poner algo. Y si está en los repositorios, se los descarga. Si no, también se pueden añadir repositorios, ¿eh? Yo es para que veáis que es muy fácil. Vale, dice que searching for similar names, pero que no hay ningún paquete con ese nombre. Bueno, pues ya habéis visto cómo funciona. Os logueáis como root, su en este caso. Y ya está. Y muy fácil. Que todo es ponerse un poquito y ya está. Yo ya hace mucho que no utilizo este sistema llamado Gentoo y no me acuerdo de casi nada, pero ya habéis visto cómo queda instalado. Que es una cucada, es muy ligerito, este con portátiles así un poco viejetes va a aprovechar vuestro equipo al máximo, y pues eso, yo ahora mismo ya, como lo he probado, no lo quiero tener aquí, lo elimino totalmente y me deshago de él, porque ya lo he probado. ¡Hala! En fin, un placer, nos vemos en el siguiente y adiós.